se revela cuándo será el final de Coldplay. Y es que tras el lanzamiento de Moon Music, su décimo disco, Chris Martin, líder de la agrupación Coldplay, reveló cuándo será el retiro de la banda. Esto es una cuenta regresiva para el lanzamiento de su décimo álbum, titulado Moon Music, el cual tiene fecha de salida este 4 de octubre. Y con esto, Coldplay marca el inicio de la cuenta para decir adiós de los escenarios y de su carrera discográfica. Para una reciente entrevista, Chris Martin, líder de la banda, reveló que la agrupación británica planea su retiro definitivo para el año 2025. Durante un evento en Londres, el cantante expresó que la decisión ha sido muy difícil. Sienten que es el momento adecuado para cerrar este capítulo en su carrera. En entrevista con el DJ neozelandés Zane Lowe, para un podcast de Apple Music, Chris mencionó que Coldplay continuará ofreciendo conciertos y trabajando en su música hasta esa fecha, asegurando a los fans que todavía hay oportunidades para disfrutar de sus conciertos. Vamos a hacer solo 12 álbumes, propiamente dichos, y eso es real. Sí, lo prometo, afirmó Martin. Chris comparó esta decisión con las obras de otros artistas reconocidos, señalando que solo existen 7 libros de Harry Potter, alrededor de 12 álbumes de The Beatles y una cantidad similar de Bob Marley. El cantante también explicó que esta decisión se basa en la creencia de que menos es más y en un deseo de mantener un alto estándar de calidad y producción musical. La noticia ha provocado una mezcla de emociones entre los seguidores, muchos de los cuales hemos crecido con las letras de Coldplay, desde su álbum debut Parachutes hasta su más reciente trabajo Music of the Spheres. La banda ha dejado una huella imborrable en la industria musical, un recorrido lleno de éxitos y colaboraciones memorables. Los miembros de Coldplay han manifestado su deseo de explorar nuevos proyectos personales tras su separación. Chris Martin, por su parte, dijo que no planea alejarse completamente de la música, dejando abierta la posibilidad de futuros emprendimientos en solitario. Eso continuará de alguna manera, pero hay algo especial en lo de Coldplay. No sé dónde salen las canciones, no sé de dónde vienen las ideas, pero me vienen desde hace 4 o 5 años. Tienes que acabar así y confío en ello igual que confío en las canciones, dijo Chris, refiriéndose a sus compañeros de banda Guy, Phil, Will y Johnny. Sin duda alguna, esto es un adiós que a muchos nos va a doler. Te leemos en los comentarios cuál es tu canción favorita de Coldplay y cuál crees que sea una banda que se le compare en los tiempos actuales. Te leemos y síguenos en todas las redes sociales como @globogdl para más contenido y más noticias como estas.